Hola, soy Nico, de Río Cuarto, Córdoba. Soy exalumno del Colegio de las Hermanas. Participé en la semana vacacional entre colegios y en proyecto de vida. A esta semana la viví con mucho amor, con mucha predisposición, con muchas ganas de servir y con muchas ganas de, también de llevar alegría a los jóvenes de los colegios. Y también para contarle un poco sobre la vida de nuestra Santa Teresa de los Andes, que es una gran referente para nuestra vida de los jóvenes. A esta semana personalmente la viví con mucha predisposición, con muchas ganas de crecer personalmente, de crecer en fe, en mi relación con Dios, y también un poco para preguntarme qué es lo que Dios quiere para mí, cuáles son sus proyectos. Bueno, también me aportó mucho conocimiento y crecimiento personal, mucha fuerza, mucha confianza para seguir en el camino de Dios y seguir siempre para adelante. Bueno, agradecerle siempre a las hermanas que están siempre predispuestas para ayudarnos en este crecimiento, en seguir creciendo en fe y siempre seguir el camino de Dios. Gracias. Hola, me llamo Anaí, soy de la ciudad de San Jorge, provincia de Santa Fe, y participé del encuentro virtual para misioneros organizado por las hermanas Carmelitas Misioneras. Viví estos días con mucha alegría por haber tenido la posibilidad de encontrarme con tantos hermanos misioneros y me sirvió para redescubrir una vez más que cuando uno abre el corazón tiene sentido el compartir. Y además me impulsó a pedirle más docilidad al Espíritu Santo, a valorar las pequeñas cosas día a día y agradecerle a Jesús por estar siempre y siempre, siempre buscarnos. Bueno, gracias. Chao. Hola, soy Mariana. Participé en el retiro de la semana vocacional. Viví los encuentros con mucha alegría y gracia de Dios, ya que pude ver mi vida a la luz de los santos del Carmelo. Me sirvió para profundizar mi proyecto de vida y poner más luz de Dios en él. Me aportó el conocer más la espiritualidad carmelitana. Bueno, el poder profundizar en mi proyecto de vida y en los testimonios que fueron de mucha riqueza. Y agradezco mucho a, bueno, las hermanas que lo organizaron, las hermanas carmelitas, a los frailes que también participaron, a los matrimonios que también dieron su testimonio y sobre todo al Señor que me invitó a hacer el retiro. Me llamo Guillermo, acá estoy con Jesús. Bueno, les quería contar que la primera semana de junio participé del proyecto de vida carmelitano organizado por las hermanas carmelitas misioneras. Fueron unos días hermosos de encuentro con otros jóvenes del país, también con los frailes carmelitas descalzos y las hermanas carmelitas descalzas, tanto de la Argentina como de otros países. Y la verdad que fue personalmente me gustó muchísimo, me ayudó a volver a esa búsqueda, a ese planteo de mi vocación que estaba un poquito quedado, y sobre todo con los interrogantes de quién soy, qué quiero ser, cuál es mi proyecto de vida, cómo encuadra con la voluntad de Dios, con lo que Dios quiere para mí. Así que me dio también una certeza enorme, que es la de estar en el camino correcto en este momento de mi vida, de seguir profundizando mi vocación. Y personalmente siento que me aportó muchísimo los elementos de discernimiento de Santa Teresa de los Andes, y me quedé con una frase marcó muchísimo, que es la vocación es mi poseer, es mi identidad. Ahí encontré también un poco de alivio, un poco de tranquilidad, porque siempre decía, bueno, la vocación es tal cosa, pero no, la vocación termina siendo mi identidad y termina siendo lo que Dios quiere también para mí. Y me di cuenta en los momentos de oración, de reflexión, que la vocación tampoco es para uno solo, sino que es compartida, está todo encuadrado en el proyecto de Dios.
Bueno, agradecerle a las hermanas carmelitas y principalmente a Dios y la Virgen que permiten estos encuentros en estos momentos también delicados de pandemia. Gracias, hermanas, por donarnos de su tiempo, a los frailes carmelitas y a las hermanas carmelitas descalzas por sus hermosos testimonios, sus reflexiones. Con su presencia nomás ya se ve el amor que tienen hacia Dios. Así que, bueno, eso es todo. Hola, mi nombre es Lorena, tengo 23 años. Yo participé del Encuentro de Jóvenes Misioneros y del Retiro Vocacional Carmelita. Bueno, primero que nada decirles que fueron días de alegría donde nos pudimos volver a encontrar con los chicos de la misión. También alegría por saber que, bueno, en el retiro, ¿no? Ver tantos jóvenes que quieren buscar lo que Dios pensó para ellos. Saberse acompañada en ese camino es lindo. También compartirles que como experiencia personal, en esos días yo me pude sentir y redescubrir mirada, amada y habitada por Dios. Y un Dios que es toda entrega, que se entrega totalmente a todos y cada uno de nosotros y que pide también que nos entreguemos a Él de todo corazón para que podamos ser juntos una comunión de amor, y empezamos a hacer eso acá en la tierra. Y es algo que dura eternamente. Así que esa es mi experiencia y se las comparto. Hola, mi nombre es Pablo. Hace unas semanas participé de los encuentros virtuales de la Semana Vocacional en el marco del proyecto de vida carmelitano que organizaron las hermanas carmelitas misioneras. Viví una semana con muchas ganas. Llevo al Carmelo muy cerca de mi corazón, pero nunca me había planteado qué lugar podía cumplir en mi vida. Así que me gustó mucho compartir este espacio con diferentes jóvenes y conocer diferentes vocaciones y testimonios que me sirvieron no como respuesta, pero sí como una nueva puerta que se abría para pensarme a mí mismo y conocerme cada día más. Y a mí y a Dios. Me aportó muchas herramientas para pensarme, para pensar mi vocación, y sobre todo me permitió ver de qué manera nuestra vocación se manifiesta en cada uno de maneras diferentes y también cómo nos llama día a día a seguirlo Dios. Quiero agradecer entonces a las carmelitas misioneras que organizaron esa semana tan hermosa que pasamos, y también a los frailes y a las hermanas carmelitas descalzas que participaron y aportaron con sus experiencias de vida. Hola, mi nombre es Paula, tengo 23 años, soy de la provincia de Misiones y quiero compartir con vos que estás mirando este video sobre qué significó para mí la Semana Vocacional 2020. Compartir todos esos días junto a las hermanas carmelitas y a otras maravillosas personas significó un encuentro muy dinámico, porque cada día nos transmitieron distintas herramientas e instrumentos que me permitieron profundizar acerca del proyecto vocacional que Dios tiene preparado para mi vida. Por eso te quiero invitar también a vos a que te animes a decirle sí al amor más grande que puede existir, a buscar en tu interior y en toda tu historia de vida a dónde es que Dios te necesita, a dónde Dios te espera. Justamente por eso significó también esta semana vocacional un encuentro con mucha reflexión, con mucha oración, y que sobre todo también me transmitió paz y mucho regocijo. Como dice el lema, cuando se ama todo es alegría, porque Dios es alegría infinita, te invito a vos a que también te animes a preguntarte a dónde el Señor te necesita como su instrumento.